que escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración dominical del primer domingo de la Santa Cuaresma. Que nuestra celebración nos ayude a cambiar y acercarnos al Señor en este periodo de redención. Me invocará y lo escucharé, lo libraré y lo glorificaré, prolongaré los días de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios eucarísticos, le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, ofensas y negligencias, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Santa Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchamos ahora la palabra del Señor en este domingo. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para todos los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para todos los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un gusto para mí, párroco de la parroquia del Yesu, Padre Eduardo Álvarez, de la parroquia del centro de la ciudad, la segunda más antigua de la arquidiócesis de Miami, poder celebrar la Santa Misa del primer domingo de la Cuaresma. La primera lectura nos habla del pacto que Dios hizo con Noé, y lo hizo a través del agua. Fue Noé y la familia de Noé y los hijos de Noé los que salieron vivos de esa agua, como nosotros salimos siempre vivos a una vida espiritual y a una vida eterna de las aguas del bautismo. La segunda lectura también trae el tema del agua, y es el agua de la inundación que representa ese bautismo que salva. En este tiempo de la Santa Cuaresma tenemos que renovarnos en nuestro bautismo, en nuestro compromiso con Dios, como Noé, hacer un pacto nuevo con Dios. El Evangelio es bien corto, tomado de Marcos en su capítulo 9, y Jesús es tentado por Satanás, como nosotros somos tentados en la vida a riquezas, a poder. Somos tentados a valorar el orgullo, yo primero, tú después, y somos tentados de esa manera. Y Dios en esta Santa Cuaresma nos llama
a cambiar, nos llama a poner la voluntad de Dios primero, hacer el bien al prójimo segundo y ponerme a mí en tercera posición. Me viene a la mente una película que vi hace muchos años. La película se llama en inglés An Officer and a Gentleman. Un oficial y a la vez caballero de honor. Y nos presenta a un joven norteamericano que está en la escuela para ser oficial de la Marina de los Estados Unidos y es un hombre muy egoísta. Egoísta porque lo único que busca es el dinero. Egoísta porque tiene una novia y lo que gusta son simplemente de sus placeres sexuales. Egoísta porque busca y mira pornografía para satisfacción propia. Egoísta porque se pone a él primero y habla de él como lo más grande que existe en este mundo. Un sargento ve a través de los ojos de aquel joven oficial y lo entrena con una dureza muy grande para que conozca a través del sufrimiento los valores que significan el amor, la entrega, la caballerosidad con las demás personas. Muchas veces solamente buscamos nuestro propio y único interés cultivando nuestro orgullo. Al final del tiempo de preparación, este oficial encuentra algo nuevo dentro de sí. Encuentra que no solo es un oficial para la Marina de Guerra, sino que es un caballero, porque lleva dentro de sí ese germen de generosidad que llevó Jesús. El sargento, a través de las pruebas, las dificultades, hizo que ese hombre mirara hacia adentro y encontrara hacia adentro una persona de buen corazón. Hoy empezamos el primer domingo de la Santa Cuaresma y nos llama a cambiar. ¿Qué implica el cambio? Solo tú lo sabes. ¿Qué quiere Dios de ti? Que tú hagas su voluntad. Este es el gran reto del primer domingo de la Santa Cuaresma. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora con confianza nuestras peticiones a Dios. Pidamos para que Dios a todos nosotros nos conceda cambiar a una actitud generosa para con Dios y buscar la voluntad de Dios en esta Santa Cuaresma para mí y para mi familia. Pidamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos al Señor por la paz en el mundo, para que dejen de existir la violencia, el terrorismo, la maldad, y que los hombres puedan vivir en paz. Pidamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos al Señor por los cristianos perseguidos, tantos cristianos perseguidos en el Medio Oriente y en países hostiles
a su práctica de la fe cristiana. Por ellos, por los cristianos perseguidos, pidamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos por los enfermos, para que Dios les conceda la salud y les conceda la paz en su corazón. Pidamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos por nuestros familiares difuntos, que ya descansaron en la paz de Jesucristo. Pidamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que tu pueblo te presenta. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptado por Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma que estamos iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podemos pasar un día a la Pascua que no se acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros
y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar y a decir: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Espíritu. Daos fraternalmente unos a otros un símbolo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre, hasta que vuelvas tú, Señor, comemos en tu amor. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza y refuerce la caridad, y nos enseña a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que proceda de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Que el Señor Jesús les aumente la fe, la caridad y la esperanza en este tiempo de la Santa Cuaresma. Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor, sana el dolor de los sueños que perdimos. Renueva nuestras vidas y el camino que escogimos. Guíanos como